Bien, buenos días tengan todos y todas. Cuarto grado C. Este día es viernes, viernes 19 de febrero, las 11 de la mañana, chicos. Así que vamos a comenzar dentro de un par de minutitos. En estos momentos sigo admitiendo. Estamos 21 reunidos de cuarto grado C. Cuarto grado C. En estos momentos reunidos en la materia de estudios sociales. Con la señora Lidia Rocío Vargas. Vamos a ver a continuación. Bueno, voy a esperar un minuto más y voy a pasar a la lista mejor. Vamos a esperar un minutito más. Buenos días, señor. Buenos días, corazón, buenos días. Buenos días. Bien, 23 reunidos en estos momentos, 11 con 4 minutos, día viernes, 19 de febrero. Antes de comenzar, tienen que estar en la página 17, chicos, en la página 17 de su libro. Ya le voy a dar, ya les voy a presentar, ¿verdad? Las diapositivas. Seguimos admitiendo. Muy bien. ¿Qué página, mis? Página 17. Página 17. Entendí. Página 17 de su libro. Señor, vamos a trabajar en el cuaderno. Sí. Es solamente el título o el tema, el objetivo, y si no tiene libro, pues va a responder ahí a algunos, un par de ejercicios en su cuaderno. Si no tiene el libro, ¿verdad? Si tiene el libro, pues ahí mismo. Esa no la hicimos. Bien, pasamos a lo siguiente, chicos. Seguimos admitiendo y ya voy a pasar la lista. La asistencia. La asistencia. Está. Gracia, Cristabel, Eduardo Alemán, Roberto Josué, Buenos días, Rodrigo, señor. buenos días, Córdoba, Adriana Valentina, Amelia, Amelia Aguilar, Amelia Aguilar, perdón, Buenos Ander, días, mis. buenos días, Camilo Rivas, Carlos Amaya, Diego Buenos días, Romero, señor. Gemma González, ¿sí? Presente. Sí, señor. Ok, Herbert Daniel, Presente. José Roberto, Josué Caleb, Katie Ayala, Kenia Presente. Eunice, Natalia Bonilla, Nati, Romina dice, Shirley, Sonia Presente. y Sonia Valeria Escobar. Presente. Leandro Campos se unió. Valeria, Valerie decía ahí, se unió. Carlos Amaya se acaba de unir. Bueno, 30 reunidos en estos momentos, buen número, chicos. Estamos puntuales, perfecto. Y ahora les voy a hacer la presentación. César Valentino dice de que se acaba de unir. Señor, nosotros somos 37. Faltan algunos para que seamos los 37. Bueno, muchas gracias. Somos De 21 nada. Con la seño. Ah, ok. Bien, vamos a Ahora. lo siguiente. Les estoy presentando en estos momentos lo que vamos a ver en esta hora clase. Las normas de clase son muy importantes, chicos. Se va a observar el orden, la participación de acuerdo a lo que se está tratando en ese momento de la hora clase. Evitar decir palabras que ofendan, ¿verdad?, hacia otras personas, mantener apagado el micrófono mientras se expone, respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, tratar la manera de entrar puntualmente a las clases. Si tiene problemas de conexión, lo puede notificar a su tutor o su tutora, o si no, si de verdad ni con WhatsApp se puede, entonces para notificarlo.
bueno, se va a esperar un buen tiempo, un buen rato para poder comunicarse con su tutor o su tutora, ¿verdad? No hay problema. Recuerde que estas clases están siendo grabadas y es muy importante que se observe el orden porque a la vez estas clases le van a servir a ustedes. Una clase que esté con bastante ruidosa o que todo el mundo está hablando al mismo tiempo, cuando usted ya vea el video, no va a entender, no va a aprender cómo se debe aprender, ¿verdad? Para mayor fluidez en la clase, lo más que se pueda, ¿verdad? Pero sabemos que el internet nos puede fallar. Así que tengamos la paciencia, por favor, si algo llega a suceder. Bien, el contenido socioemocional, chicos, les voy a presentar a continuación lo del contenido socioemocional. Vamos a ver, aquí está, en gustos, ok. Señor, ¿cuál es el contenido? Vaya, ya vamos a llegar al contenido, le voy a adelantar, es la página 17, ya se los voy a presentar, solo estamos en el área socioemocional, para aquellos que se acaban de agregar, estamos en el área socioemocional, no hemos entrado de lleno al tema, es de la página 17, ya se los voy a presentar, tengamos ahí un ratito de espera sobre ello. Le pido de favor a que levanten la mano cuatro niños, unas cuatro manitas nada más para que participen en la ruleta. José Roberto, Keiri Ayala, hasta ahí. Ya no me levanten más manitas, hasta ahí quedémonos. Desde Diego hasta Rodrigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 participaciones nada más. Desde Diego hasta Rodrigo. Después les voy a dar el espacio para que participen en la lectura. Así que me tienen paciencia, chicos. Vamos con Diego Romero. Les voy aquí a compartir la pantalla. La pantalla de la ruleta, ¿de acuerdo? De la ruleta, Diego Romero. Aquí le estoy girándole la ruleta para que usted lo vea a continuación. Vaya, está girando la ruleta. Sigue girando. Y dice ahí. La ruleta que jamás termina de girar. ¿Cómo se llama mi mascota, Diego Romero? Si él lo tiene, si lo tuvo, también mencióneme. Mi mascota se llama Luli, se llama una gatita. Es una gatita. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene de tenerla? Ya como 3 meses ya. Ahí está tiernita, o ya está grande. Ya está un poquito grande, fíjese. Pero todavía está chiquita. Está chiquitilla. Vaya, vamos con Carlos Amaya. Le voy a girar, Carlitos Amaya, la ruleta. Los que vayan participando, me van bajando la manita como lo hizo su compañero anterior. Muy bien. Vamos con Carlos Amaya. Está girando la ruleta. Muy bien. ¿Quién es su mejor amigo o mejor amiga? Se llama José Roberto. Ok, José Roberto, muy bien. Vamos con vamos con José Roberto. Mire, su amigo Carlos acaba de participar. Vamos, José Roberto. Le voy a girar la ruleta. Vaya, Carlito, vamos bajando. Carlos, baja la mano. Vamos con José Roberto. Y muy bien, muy bien. Sigue girando la ruleta. El color rojo o el color celeste, uno de los dos va a caer. Vamos a ver. Más sigue girando. Rojo. José Roberto, dígame su color favorito. Yo creo que ya cambió del azul al amarillo.
¿Su color favorito es el amarillo? Sí. Muy bien, José Roberto, correcto. Vamos con Katie Ayala. Gira la ruleta. A ver qué toca. Dígame el mejor día en el cole que haya tenido. Sigue girando. Señor, sigue girando. Sigue girando. Voy a ir al azul. Ajá, lo mismo. Dígame el mejor día que haya tenido en el cole, obviamente en los años anteriores, ¿verdad? Una vez que fuimos para el festival de inglés. Oh, el festival de inglés, muy bien, ya recuerdo esos festivales. Bien, vamos con Gema, ¿verdad? Gema González. Sí, señor. Le voy a girar la ruleta. ¿Cuál es su color, cuál es su película favorita? Vamos a ver, yo creo que sigue girando. A ver, dígame. Sigue girando. ¿Cuál es su película favorita? Mi película favorita es Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Son unas dos niñas pecositas con pelo rojo. Sí. Ah, sí, ya le viste, es buena. Cada rato la miraba antes. Muy bien, vamos, muy divertida. Me gustó esa participación de esa de la Linsing, creo que se llama. Bien, Rodrigo, vaya, esta es la última participación de la ruleta y después van a hacer las lecturas. Vamos a ver, Rodriguito, no sé, mira. Lleva lectura y comprendo, ¿verdad? Sí, después vamos a la página 17. Después Shirley me va a hacer la lectura del primer párrafo. Ok. Vamos con Rodriguito ahorita y está girando. Color celeste, sigue girando. Rojo, rojo, casi llega el rojo, llega el rojo, llega el rojo, llega el rojo. Ahí se va a quedar en el rojo, se va a quedar en el rojo. Llega el azul. No, hasta ahí se quedó. Dígame el mejor día que haya tenido en el colegio. El mejor día fue cuando yo iba a primero y mi hermana iba a tercero y una vez nos vimos de casualidad y nos quedamos comiendo la merienda en las banquitas. Ese fue el mejor, qué bonito. Son recuerdos, ¿verdad?, que quedan en la posteridad. Muy bien, Rodrigo, vamos con Shirley. Bien, del tema anterior, chicos. Del tema anterior, vamos a hacer la retroalimentación en estos momentos. Y... Señor, ¿va a hacer otra vez lo de la ruleta? No, ahorita ya pasamos a la parte de retroalimentación. ¿Qué es lo que más se acuerda usted? Bueno, le voy a preguntar a Shirley, le voy a preguntar. Shirley, dígame, ¿qué es lo que se acuerda del tema anterior? No me acuerdo de nada, se me olvida todo. Yo sí. Bye, bye. Dígame. De las fronteras naturales y administrativas en El Salvador. Ok, pero ¿qué se acuerda exactamente de ese tema? De que las fronteras administrativas se manejan por tratos con otros países y las naturales son de las naturalezas. Muy bien, la naturaleza da, digamos, como la pauta o el margen hasta dónde puede llegar
un determinado lugar, ¿verdad? La naturaleza nos brinda, digamos, nos brinda esa ayuda, por decirlo de esa forma, para saber hasta dónde llega un lugar y hasta dónde y desde dónde empieza el siguiente espacio geográfico, ¿verdad? Y las administrativas o las convencionales son aquellas que son ya acuerdo entre países de hasta dónde llega ese límite fronterizo. Muy bien, vamos con el tema ya de lleno, es origen de la demarcación territorial en El Salvador. Les voy a dar un par de minutos para que lo escriban en su cuaderno, página 17. Señor, ¿verdad que eso lo vamos a escribir en el cuaderno, verdad? Sí, página 17 lo pueden escribir en su cuaderno. Solo el tema, después les presento el objetivo. De ahí ya no va a ser necesario que escriban la reflexión ni nada de eso, porque si no, no nos va a abundar el tiempo. Ahorita solo el tema, origen de la demarcación territorial en El Salvador. Terminé. Vaya, les voy a dar un minutito más para los que no han terminado. Yo no lo voy a poner. Miren unas palabritas, cuánto se tarda. Vaya, vamos con el objetivo, valorar la importancia de demarcación territorial salvadoreña. Este es el objetivo. Vaya, les voy a dejar un par de minutitos y recuerden tener la paciencia, ¿verdad? Se los voy a dejar un par de minutitos ahí. No vayan a estar encendiendo los micrófonos, solo para seguir, ¿de acuerdo? Y recuerde que está siendo grabado, posteriormente lo pueden volver a ver aquellos que no lograron anotarlo. Porque estoy dando la estimación del tiempo. Esta es la reflexión, chicos. Demuestra, vaya, léame, José, léame la reflexión, por favor. Yo. Solamente el objetivo y el tema. La reflexión ya no, solo aprecien. Vamos a escribir la reflexión. No, corazón, la reflexión no, la reflexión no la van a escribir, solamente el tema y el objetivo, eso es todo. Bueno, entonces demuéstrate a ti mismo que puedes ser cada día mejor. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con las páginas 17 y 18 de su libro. Veamos la página 17 y 18 de su libro. Listo, señor. Ok, me va a colaborar, vamos a ver las manitas que ya están alzadas. Shirley, ahora sí, léame por favor el primer párrafo de la página 17. La del comprendo, ¿verdad? Sí. La demarcación de un territorio se refiere a las fronteras o límites que hay entre las regiones o países. El Salvador está rodeado por otras regiones que delimitan su territorio. Estos límites implican que no se pueda entrar a otro territorio sin que exista un acuerdo común. Muy bien, Shirley, gracias. Vamos con Ever. Léame desde donde dice los antecedentes hasta el primer puntito. Señor, ¿puedo leer el primer puntito después? Vaya, ahorita estoy respetando el orden de las manitas alzadas. Está Ever, está Paola, después está Gema. Le toca a Gema, dígame.
desde donde dice los antecedentes hasta el primer puntito. Ok. Los antecedentes de la demarcación territoriales de El Salvador son los siguientes. Vaya, léame el primer puntito. Ok. En el 1821 Centroamérica logra por los hachos del dominión español. Vaya, muchas gracias. Logra despojarse del dominio español. Vamos con Rodrigo. Léame el segundo puntito, Rodrigo. Luego se forma la República Federal de Centroamérica con el fin de mantener la unidad y lograr mejorar sus beneficios como nacionalidades. Inicia entonces el proceso de demarcación territorial. Muy bien. Vamos con Kenia Eunice. Después de El Salvador se establece como país en 1824, se cree la primera constitución en la que se directa Estado salvadoreño, será libre de España, México y cualquier otra potencia del gobierno extranjero. Muy bien, vamos con el siguiente párrafo. ¿Quién sigue? Sería vale, perdón, Kenia, ¿verdad? Kenia ya leyó. Dieguito Romero ya también, ¿verdad? No, no lo he leído. Vaya, Dieguito, léame en la actualidad ahí. Sí, ya leyó. Al poniente con la República de Guatemala de conformidad con el trato de límites territoriales del 9 de abril de 1938. Vamos con Katie. Perdón, no sé si usted ya me leyó, Katie. Sí, sí, bueno, no, pero participé en la ruleta. Ah, vaya, pero igual, Katie, léame el segundo punto, donde dice al norte. Al norte y al oriente con la República de Honduras en las secciones delimitadas por el Tratado General de Paz suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980. Muy bien, vamos con Amelia Aguilar. En cuanto a las secciones pendientes de delimitación, los límites serán los que se establezcan de conformidad con el mismo tratado o en su caso conforme a cualquiera de los medios de solución pacífica. Muy bien, vaya, ya hicimos la lectura de la página 17, chicos, y necesito que me respondan la pregunta que dice. Vaya, si lo tiene ahí Carlitos Amaya, me lo responde. Escriban su nombre. ¿Qué pasa cuando los jugadores o el balón atraviesan las líneas marcadas y la importancia de las mismas? Es saque. No sé si es el saque. Sí, por ejemplo, donde está el entrenador, si sale de ahí, es saque de banda. Y cuando sale donde está el portero, es saque de portero. Muy bien, mire, pues ya aquí me está enseñando de fútbol. ¿Por qué pone el libro esa pregunta? Porque lo está relacionando con las cuestiones de demarcaciones, exacto, con la demarcación territorial de El Salvador lo relaciona esta pregunta. Es para que ustedes, niños de cuarto grado, comprendan que siempre va a existir una importancia de delimitar, ¿verdad? Delimitar una demarcación. En el caso de cuarto grado, les voy a poner el ejemplo de las casas. Sus casas, obviamente, tienen una pared que divide, ¿verdad?, la pared de otra persona, del vecino. ¿Por qué creen ustedes que es importante esa pared?
para que no, porque si no hubiera la pared, se viera el otro vecino su casa. Señor, señor, para que no espacio personal. El que quiera hablar me levanta la manita para escuchar. Bye, ahorita me estaba participando. ¿Quién me empezó a participar sobre el ejemplo que acabo de dar? ¿Cómo se llama? Carlos. Carlitos Amaya me estaba respondiendo, ¿verdad? Vaya, y después sí, ¿quién me estaba diciendo? Yo quiero responderle a la parte. Gracias, Cristabel, estoy viendo que estaba hablando. Dígame, gracias. Yo quiero responderlo de la pared. Para comenzar, si no hubieran paredes en la casa, no hubiera casa, porque la mayoría de lugares de la casa están hechos de paredes, y de hecho y piso. Muy bien, es parte de la infraestructura hoy en día, pero antes no existían las casas, las personas ahí andaban caminando de un lugar a otro. ¿Alguien sabe cómo se llama eso de andar de un lugar a otro sin tener un lugar fijo? Vagando. Ok. Así como mis gatos se ponen todas las noches a vagar. Vagando por las noches. Las personas que antes andaban de un lugar a otro, que no tenían, bueno, de hecho todavía existen, pero en su gran mayoría estoy hablando de antes de que los pueblos precolombinos se asentaran en sus lugares, se llamaban nómadas. Los nómadas son aquellas personas que no tienen un lugar fijo y a veces andan ahí durmiendo en la calle, ¿verdad? Y esos son los nómadas, no tienen un lugar fijo. Antes así éramos nosotros, ¿verdad? Las tribus estaban en un lugar y a duras penas tenían un techo, solo ponían algo así como de hojas o algo del medio ambiente, ¿verdad? Lo ponían ahí, de la naturaleza, perdón, recursos naturales, y con eso ya hacían, entre comillas, su casa, que no estaba estructurada así como la conocemos hoy en día. Posteriormente ya empezaron a existir las chozas, de ahí más, todavía más desarrolladas las casas como de adobe, que todavía existen, y otros materiales, ¿verdad? De esa índole. Pero sí, esos son los nómadas, los que no tienen un lugar fijo. Y vamos a ver. Vamos con la, ya con aplico, chicos, porque el tiempo se nos fue. Vaya. Muy bien, el ejercicio número 1, chicos, dice así: escribe los 3 antecedentes de la demarcación. Escribe, aquí dice, escribe, se deja cuarto C, solo me falta la otra sección. Lo acabamos de leer, de la página 17. Centroamérica. Ajá. Honduras. No, los 3 antecedentes, corazón. ¿Qué es eso? 3 antecedentes. Los antecedentes es aquello que existió antes, que diera, o sea, para que diera la pauta que existiera posteriormente la demarcación territorial. Está en la página 17. Ahí está la respuesta. ¿Quién la haya? Centroamérica. El dominio federal. ¿Hola? El dominio federal, no. Muy bien, vaya, por ahí vamos, pero tiene que ver con eso. Dice en la página 17, en 1821, Centroamérica logra despojarse del dominio español. Centroamérica logra despojarse del dominio español. Ese es uno. La República Federal, señor. La República Federal, vaya, luego, ajá, se forma la República Federal de Centroamérica con el objetivo de mantener la unidad. Pero vamos a poner eso, Centroamérica logra despojarse del dominio español en 1821.
Esto pasó en 1821. Luego, lo que usted me está mencionando, ¿se forma qué? La República Federal de Centroamérica. Federal de Centroamérica, con el objetivo de mantener la unidad. Para mantener la unidad. Vaya, ese es un antecedente. ¿El siguiente antecedente cuál sería? Yo, señor. Dígame. Después de El Salvador se establece como el país en 1824. Muy bien, ese es el tercer antecedente, es decir, antecede a. Antecede a. Cuando estamos hablando de un hecho en sí y le preguntan, mire, ¿y cuáles son sus antecedentes? Vale, les voy a decir algo que no tiene mucha relación, pero necesito que ustedes entiendan la palabra antecedente. Cuando usted le dicen, mire, ¿y cuáles son sus antecedentes penales? Digamos que usted está aplicando un trabajo y le dice, ¿me puede traer los antecedentes penales? ¿A qué se refiere? Que necesitan ver una documentación en la cual esté ahí como un archivo personal en donde diga que usted no ha realizado ningún hecho vandálico, o si lo ha hecho, en ese antecedente va a salir qué es lo que sucedió. O sea, antecedente significa antes de, antecedentes. Entonces, antes que surgiera la demarcación territorial, tuvo que haber hechos bastante concretos que ayudaran a que se hiciera ya la demarcación territorial. La demarcación territorial se refiere desde dónde hasta dónde iba a llegar El Salvador. Sí, ya se va a terminar el tiempo, 41. Sí, tiene razón. Pero mira, vale. Si pantalla que está compartiendo se quedó congelada. Sí, corazón, no lo estoy moviendo. No lo estoy moviendo ahorita. Ahorita no lo estoy moviendo. Ahorita en la tercera solo tiene un puntito y la rayita donde va a escribir. Sí, no, es que todavía no estoy escribiendo porque les estoy explicando. Vaya, entonces bueno, chicos, no hay pena. Vaya, entonces los tres antecedentes que estoy mencionando son tres hechos que dieron pauta para que existiera la demarcación territorial. O sea, ¿por qué es lo que facilitó a que El Salvador se hiciera como tal, como país? Porque no siempre hemos sido país. En la página 17 dice que en 1824 fue que nos constituimos como país. ¿Comprendimos esa parte? En 1824 El Salvador se estableció como país. Okay. Bye. En 1824 El Salvador se estableció como país y surge la constitución. Dígame. Señor mío, no me cabe escribir. Vaya, no se preocupe, es para que usted lo sepa, que son tres antecedentes, sí, porque las líneas no son muy amplias, la verdad. Vaya, hasta ahí nos quedamos, chicos. Muchas gracias por su participación. Adiós.